Hola bonitos, hola bonitas. Chiquita, 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 boom. Los saluda su amigo de siempre, el cirujano de las estrellas. Y vamos a empezar a chismear y a darle duro al mitote que es mole de olla. Recuerda que este segmento del cirujano de las estrellas es patrocinado por Bella al Natural. Contáctalos por Instagram y pide tus productos y di que el cirujano de las estrellas te recomendó y te darán el 20% de descuento. Búscalos o todos a llamar. Bueno, les cuento. El cirujano de las estrellas estuvo presente en una presentación exitosa, exitosa de la guapísima y bella Alejandra Guzmán. Fue en el famoso Teatro Roxy de West Hollywood, California. Fue un primera fila muy, muy íntimo, con aproximadamente como unas 300 personas. Una banda impresionante. Descubrimos que viene una Alejandra renovada, una Alejandra feliz, una Alejandra entregada, una Alejandra diferente, una Alejandra rockera. Lo interesante de este nuevo DVD y disco que ya está sacando es de puros covers. Ella está haciéndole un homenaje a los grandes artistas del rock, como lo es el Tri, Maná, El Vampiro, Soda Stereo. Canta también la canción de A Todo Pulmón, la de Lucha de Gigantes. Espectacular, espectacular el show, el DVD le va a quedar espectacular. En el momento que ella estaba cantando, lo estaban grabando en vivo. Habían como 6 cámaras grabando esta presentación de Alejandra. A los fanáticos no les permitieron entrar celulares, se los quitaban a la entrada. Entonces fue una noche muy maravillosa, a pesar de que Alejandra ha pasado muchas cosas difíciles en su vida. Como ustedes saben, lo que le pasó con lo de sus nalgas, que le inyectaron cemento, sigue con esa situación. Pero a pesar de eso, ella sigue adelante, quiere seguir triunfando, quiere seguir cantando, quiere seguir luchando, salir adelante. Y cuando ella canta la canción de Lucha de Gigantes, se emocionó porque es una canción muy fuerte y dijo ella que la guerra era de los luchadores, de las personas que luchan por salir adelante. Y me impactó mucho ese mensaje. Y estuvo una noche muy bonita. También ahí andaba Reilly Barba. Pues como ustedes saben, Reilly Barba tiene un hijo con Ana Bárbara. La verdad, Reilly Barba es un compositor extraordinario, un compositor maravilloso. Y me dio mucha tristeza verlo tan descuidado, tan mal vestido, incluso hasta tomado, como que está sometido en una fuerte depresión, como que ya no es el mismo Reilly Barba de antes. De hecho, ella lo invitó a cantar al escenario y tenía una actitud así media rara. Y la verdad que es triste porque Reilly Barba es un gran artista. Deseamos de todo corazón que se recupere, un gran compositor. De hecho, ella le dice monstruo, como respetándolo, como honrándolo por el gran compositor que es. Y estuvo una noche muy maravillosa. Alejandra Guzmán lució una chamarra espectacular, bellísima, que tenía postrada atrás la Virgen de Guadalupe. Esa chamarra, el vestuario se lo hicieron los hermanos Estrada, los Twins de Nueva York, que viajaron desde Nueva York a estar con ella y la apoyaron en todo momento. Jesús, y no me acuerdo cómo se llama el otro twin, pero estuvieron maravillosas. Esa chamarra espectacular, el vestuario que le están haciendo los Twins a Alejandra Guzmán. Y la verdad fue una noche mágica. Obviamente nosotros a la salida, cuando ella iba a salir, de ya que se había terminado el show, la esperamos allá afuera bajo el frío para tratar de obtener alguna reacción de ella sobre lo que está pasando con Frida y con Michelle Salas. Y obviamente no se detuvo, evitó hablar con la prensa, no quiso tener ningún contacto con la prensa.
para no seguir hablando de lo mismo y seguir cayendo en lo mismo, salió en una camioneta blanca donde no se podía mirar nada, era totalmente tapada. Entonces no pudimos hablar con ella, pero sí estuvimos presente en esa exitosa presentación que tuvo Alejandra Guzmán. Así que para todos los fanáticos de Alejandra Guzmán, espérenla, porque ahora sí viene más rockera que nunca, viene más exitosa que nunca, viene más guapa que nunca, se mira feliz, se mira que está en paz, se mira que ha hecho un trabajo espiritual muy profundo y la veo feliz. Y la verdad que le deseamos todo lo mejor, pero no quiso hablar con los medios de comunicación. Ahí estaba el Gordo y la Flaca ventaneando, estaba yo, estaban otros dos medios de comunicación esperándola, pero ni tan siquiera nos dijo adiós. Bueno, mis queridos amigos, este es La Bomba de Alejandra Guzmán. Aquí van a poder ver las fotos de la presentación, fotos exclusivas, porque aún no salen muchas fotos de esta presentación. Así que te saluda tu amigo de siempre, el Cirujano de las Estrellas, y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que le des clic en la campanita para que YouTube te avise siempre que subamos un video. Y recuerda de correr la voz, de comentarnos qué piensas y que comentes en este video qué piensas de lo que está haciendo Alejandra Guzmán en su nueva etapa de covers, haciéndole un homenaje a los grandes del rock. Yo me despido, que tengan un excelente martes y recuerda que lo que sale o lo que escribes es lo que tienes en tu corazón. Así que hay que tener mucho cuidado lo que hablamos y lo que escribimos. No permitamos que nuestra mente o nuestro ego o nuestra ira nos controle. Hay que dar amor, amor, amor y amor.